larga ha sido la noche, qué frío y qué oscuridad. Un, dos, tres, y... Me compro un ático, me tapa la pinza, me voy a un bajo y viene un maremoto y aquí me veo tirado en la calle. ¿Qué más me puede pasar? Todo muy sincronizado a esa presentación de hoy, descalzos, no sabemos si les ha pasado algo. Ahora lo contarán, pero ahí lo hemos visto, muertos de frío, ¿eh? Lo interesante de esta chirigota es que van cambiando la presentación cada vez que hacen un paseo, oye, y eso no es fácil, ¿eh? Tendré que cambiar el repertorio. Pues ya es la cuarta presentación que nos traen, diferente. Empezaron viviendo en un ático, ya le hemos venido contando, y yo veo cartones por el suelo. Así que creo que van de mal en peor. Han desahuciado, ¿no? Parece, después de todas las desgracias que les ha pasado. Chirigota con letra de Fermín Coto, Antonio Domínguez y Carlos Bastón. La música es de Sergio Divín el Tomate. Ya de nuestra vida ya no puedes hacer más cositas, porque callarte la boca que vamos a dormir, ¿vale? Venga, ¡que te calles! ¡Que ya dormí, coño! ¡Que estoy muertito! Final, tacita mía, si yo una tarde cualquiera en la caleta pierdo el sentido, como la noche en vela en la Alameda contando estrellas, cariño mío, como cuando era tan solo un niño y para disfrutarte, yo cruzaba el puente para perderme, cae por tus calles. Y cogido de la mano de mi madre y de mi...
belleza me robaste el corazón. ¿Cómo no voy a cantarte, cantiste mi amor? Si eres tú la que despierta toda mi pasión. ¿Cómo no voy a entregarte mi ganas locas de amarte y de decirte otra vez de nuevo? Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cómo no voy a entregarte, Cádiz de mi amor? Mientras que yo a ti te canto con el corazón, mi cariño más sincero, por eso hoy aquí. Yo quisiera agradecerte lo que me das y lo que me hace sentir, porque nunca olvidaré lo que en esta tabla que a mí me hace vivir. Que yo vine para cantarte y me robaste el corazón. Ay, amor, 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 cuántas noches hasta las tantas en el ensayo con mis amigos. Yo soñaba este momento para vivirlo otra vez contigo. En otra final, Cádiz de mi amor, pues si tienes gracia en mi corazón, porque mis desgracias no son desgracias, si son contigo. Esto que han hecho no es para ellos ninguna desgracia, Paz, es una declaración de amor a esta ciudad que les inspira, a estos chirigoteros de Puerto Real, que bueno, que están enfrente, que en realidad nada más que tienen que coger un puente y están aquí en menos de 10 minutos. Ah, claro, bueno, cerquita, cerquita, claro, la localidad vecina de Puerto Real, que forma parte de la bahía de Cádiz, de donde vienen estos chirigoteros, que empezaron hace varios años en el concurso. Recordamos algunos títulos: Los Chicos Yo-Yo, Vamos a Dar Que Hablar, Obedece Chocho. Y en 2020 fue cuando ya dieron el salto definitivo en la modalidad con Los Impacientes. Otra vez. ¿Quién me ha dicho te quiero? ¡No! Y yo también, ya. Esa no es mi novia, ni nada. A que me dé a mi novia por culpa de puta esa. Señores, vamos a cantar un paso doble, ¿vale? Cállate ya, hijo, quédate ya. Vamos a cantar un paso doble, ¿vale? Que bueno, por el momento que estamos, la visibilidad que va a tener, pues, el mensaje importante, ¿vale? Nos lo han pedido mucha gente. Nos lo han pedido mucha gente. Como nosotros hacemos el carnaval para ustedes, pues lo vamos a cantar aquí, ¿vale? Lo cantamos en preliminares, ¿vale? Y bueno, en preliminares los puntos la arrastran, ¿no? Bueno, pues si no arrastra, puntos la hora, cojones. Vamos a dar el paso, ¿vale? ¡Lo sabía! ¿Ves? En la final lo sabía, la cuerdecita. Trae la guitarra repuesta, así tome. Es que somos una desgracia. De verdad. A ver, dásela. ¡Claro, claro, no sé por dónde empezar, porque lo tengo como atrás y tan cerquita. ¿Cómo lo voy a explicar si es que no puedo ni hablar? Me da cosita. Todo empezó sin saberlo hace ya un tiempo, como si nada. Todo se cubrió de negro y en un momento lo que era bello ya no estaba. Recuerdo esos días que cada vez más lento pasaba y nunca quería que el sol entrara por mi ventana. Mi universo estaba lleno de cansancio y de ganas. Solo estaba mi almohada, mi corcha y mi habitación. Si esto mismo que te cuento a ti te pasó y no encuentras la salida que calme el dolor, que por más que tú lo intentes, ya no hay bien que te consuele. Quiero decirte que si yo pude,
puedes, tú puedes, tú puedes. Y aunque el miedo se apodere de tu situación y el suspiro sea quien marque tu respiración, ya saldrá, no desesperes, como el que aprenda a andar. Y aunque a veces te tropieces, lo que te quieren siempre te van a apoyar. Porque su ilusión es verte como tú eres, radiando felicidad. Buscan ellos un motivo para volver a caminar. Si preguntan cómo estás, dile tú cómo te sientes, nunca te calles, pide un abrazo. Y cuando salgas de esto, dile a la vida, dile a mi tío. Yo tuve ansiedad, tuve depresión, pero conseguí que volviera el sol. Y vencí a los miedos, a la tormenta y a los fracasos. Muy aplaudida esta letra, que el autor ha querido compartir su experiencia personal con la que seguro exactamente muchas personas se sienten identificadas a cuando pasas un bache y estás deprimido, que no tienes ganas de nada. Y pone en el centro del debate también la salud mental. Una dolencia propia de la pandemia, ¿no? Se han multiplicado los casos. Después de estos dos años, los que hemos vivido de alguna manera, bueno, pues lejos de los nuestros, sin una sonrisa, sin el sentirte, ¿no?, encerrado en ti mismo, pues eso es lo que ha llevado a sufrir esta dolencia. Se puso la publicidad bien. En preliminares se equivocaron. Y además, de verdad. Y bueno, y esta marca lo ha aprovechado. Eso digo yo. Para hacer una publicidad muy carnavalera, ¿no? Muy chirigotera. El milagro de la Virgen, de La Palma. De La Palma, que paró las aguas del maremoto. No va como todo en negativo, chiquillo. Venga, miren los cumple. Vamos, una torrentita, ¿vale? Una torrentita. Venga, una, dos y tres. Pito, pito. Si tú te levantas un día sobre las 7 de la mañana y lo primero que haces es darte con la pata a la cama, te pones el desayuno y se quema la tostada y ese día tiene bulla y el coche con la rueda pinchada. ¿No? Limpia todos los cristales con la calima otra vez manchado, se te pierde la cartera, te despiden del trabajo. Pa' ti eso es un día de mierda, pa' mí sería un día del carajo. Imaginarse una chirigota, segundo premio que va a cantar por todos los lados. Y terminan confinado. Y eso sí que me ve. Mi niño mezcla el inglés con el castellano en la misma frase. He quedado con mi brother para ir de shopping después de clase. Tenemos un baby shower y después vamos a un casting. Cenamos en el Madonna y como es en Cabi iremos un parque. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Ah, ya está. Esto es servicoso. Él dice que su hobby es ir al crossfit todos los días, que se siente very happy y al body le da alegría. Mi niña
miran confinados. Vale, vale. ¿Y el que hace las crónicas en el diario de Cádiz? Que cantamos preliminares y no nos nombra. Cantamos cuartos de final y tampoco nos nombra. Cantamos semifinales y tampoco nos nombra. Y el tío ahí deseando no vernos cantando hoy aquí. Y al final, pobrecito, nos tiene que ver la final cantando. Eso sí que me ve. Le han dado un cosquí, le han dado un cosquí a un compañero de la prensa. Nada, con todo el arte del mundo, estos cosquí no duelen. Oye, ¿tú no ves humo ahora mismo en el escenario? Un montón, será de la obra, ¿no? La obra, que están ya soltando polvo, ¿eh? Los albañiles en esta casa ya están en el bajo, bueno, ya están en la calle, vamos, que la obra finalmente los ha echado a la calle. Muchas gracias, Aguito de Puerto Real. Que siempre le sacan más punta al tipo, ¿no? Cuando tú ya crees que esto ya no da más de sí, pues vienen aquí y le siguen sacando punta a este tipo que... a ver qué le dice el poeta. No nos hemos enterado mucho. Que tengan la suerte de estos notas, o sea, ninguna suerte. Ellos de esa desgracia que tuvieron en 2020 cuando por fin consiguieron un segundo premio, que les costó, y nos confinaron, pues han hecho esta chirigota nueva. Y lo han descrito perfectamente en el estribillo. La caja y el bombo. Chonga, ¿eh? Al final es una chirigota parodiada. ¡Hola, señores! ¡Calla! El collar este que nos protege del mar de ojos. Eso para que ella con todas las cosas que nos ha pasado. Vamos a quitarnos el collar, No lo ponemos, Nos da unos sustos, ¿eh? No vea el sonido. Tenemos el altavoz al lado. Hace dos años que no hago ni un chapucito. Me arreglo algo, pero te parto todo lo demás. Y le he pegado una patada a la tristeza. Ay, ay, ay. Es hora de que me pase algo bueno, porque mi vida es un desastre. Hoy va a ser mi día grande. La entrevista va a salirme bien. Con energía positiva. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Me he puesto mi traje. Planchao, no me he manchao ni con el colacao. Entro todavía, todo despejado. Llego y aparco en la misma puerta. ¡Olé! Y antes que me baje, tiro el currículum vital. Vuelvo a mi casa para recogerlo y tiro retiro de colacao. El traje todo manchao, encima todo arrugado. Entro todavía, miro la calzada. ¿En serio, tío? ¿Caravana? Estoy en el carril derecho y anda a la izquierda. Me paso al carril izquierdo y anda al derecho. Llego, veo un aparcamiento y se mete un calvo y me echan ojones. No me la quedo y el calvo, pim, pam, salgo corriendo. El trabajo de mi sueño, el trabajo de mi sueño. Entro en el espacio, yo, el calvo era el dueño. Me detectaron en la vista una miopía brutal. Y te juro por mi madre que es que yo no veo nada. Cuando me quito las gafas me quiero morir. Porque veo la careta como la pinta Antonio Martín. Bajando por San Francisco una muchacha se está acercando. Moviendo las caderas pero mi Shari me está marcando. Miro pa' una cornisa, miro un escaparate. Miro otra vez a mi Shari, se está acercando, qué disparate. Vaya morena, vaya como me coja mi Shari y me mata. Cuantito pasé de largo, no me pierdo a esa muchacha. Mira Shari, qué bonito, ha cogido la muchacha. Y la Shari, Shari, Shari. No le da la Shari, bueno, porque lleva mi novia. Baby, ¿qué tal? Hace tiempo que no sé nada de ti.
duele. Tengo en la mente cosas, todo lo ocurrido, pero me has convencido, me voy contigo. Pues montate en la moto ya, y yo pensé acelerar, menos mal que me aliga, y la quise yo tocar. ¿Está dónde coño está? Anda, saca ello. Di la vuelta, fui con mi respiro, va a buscarla por todo el camino. La encontré tirada abajo de un pino y le dije que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue por culpa de la moto mía. Yo sabía que esta hoy caía. Original, ¿no? Con pisa y nabo, polla y carajo, te lo aseguro. La gente se parte el culo. ¡Ay! ¡Vamos a un TikTok! Mi casa me dio un dolor y fui corriendo para el médico del tirón. Me hicieron prueba del intestino. Yo allí en la sala de espera, harto espera, acojonado pensando que me dirán los resultados y mi destino. Desde la sala se escuchaba, decía el doctor, este paciente se nos muere. Y habíamos dos. Entró en consulta muerto de pena y le pregunto que cuánto me queda.
mucho, don Sebastián. Los resultados son míos. Soy Adrián. Soy Adrián. De Adrián Palma. Muchas gracias por el concurso que nos habéis hecho pasar, ¿vale? Muchas gracias, corazón. Tan maravillosa y tan caprichosa a la vez, por eso tienes que exprimirla y saborearla para entender que cada día es un regalo que tienes que disfrutar. Así que vive la vida, que los problemas vienen y van, que tu felicidad es lo primero, y una sonrisa y un te quiero verdadero nadie lo puede superar. Por eso no te olvides de la gente que te quiere y demuestra tu cariño, porque así que nunca dejes de soñar. Si tienes un mal día, pues espera hasta el siguiente y no pares de cantar. Porque si cantas, tu mal es el fanta. Porque cantando la pena se va. Por eso ríes conmigo, por eso cantas conmigo. Recuperemos el tiempo perdido y volvamos juntos a disfrutar. Por eso ríes conmigo, por eso cantas conmigo. Vive la vida porque la vida es un carnaval. Ahí están los gritos finales del público para los desgraciaditos Chirigota de Puerto Real, de Fermín y Antoñito, que es un tipo y una escenografía diseñada por el artesano Álvaro Ortega de Arte Vida Factory. Esta noche también tiene que trabajar con el coro Los Martínez, que está en esta final, y con otro coro, con Los Negros. De estos tres tipos ha participado este artesano, Álvaro Ortega. Y bueno, la han liado, han levantado el patio de butaca, han hecho con el público lo que les ha dado la gana, sobre todo en el popurrí.